El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, en conjunto con el Hospital Lago Maggiore, firmaron un convenio para incluir la perspectiva de género en la gestión del hospital. Esto permitirá a muchas mujeres recibir un tratamiento adecuado a las diferentes problemáticas que atraviesan. Este convenio es un avance institucional muy importante, atento a que conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, específicamente con la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, vamos a suscribir un convenio por el cual el Hospital Lago Maggiore le va a prestar asistencia a las víctimas por violencia de género y así se aceitan todos los procedimientos administrativos para que haya una contención en cuanto a la problemática que hoy en día tenemos en la sociedad respecto a la violencia de género. Y la importancia es que toda mujer que vaya a ser atendida al Hospital Lago Maggiore va a tener una asistencia no solamente física sino psíquica y además se va a aceitar el procedimiento administrativo a los efectos de que esa mujer esté contenida a través del gobierno para que sus derechos sean valorados institucionalmente. El área nuestra de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, cuya directora es María Laura Palero, Pupi Palero, va a firmar un convenio con el Hospital Lago Maggiore, que es una gran cosa, una manera de introducir a lo que es el Ministerio de Salud para que comencemos a trabajar en el área de salud con la perspectiva de género. Y se va a crear en el Hospital Lago Maggiore una oficina de los derechos de la mujer. En esa oficina todas las mujeres pueden ir para conocer sus derechos, no solamente para la atención física y psicológica, sino para trabajar la ley 26.485, que es la ley que se creó en esta década para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia de todas las mujeres en cualquier ámbito donde ésta practique sus relaciones interpersonales. En perspectiva de género es ubicar a la mujer en un rol más protagónico, donde conozca sus derechos, donde pueda ser dueña de su propia vida, donde empiece a ella misma relatar su propia historia y a escribir la propia página de su vida y donde sepa que una vida libre de violencia es posible.